Bienvenidos a un nuevo video de Fiteligente. Estoy aquí en el gimnasio de la UFC en Arts Pedregal y les voy a hacer un video sobre uno de mis ejercicios favoritos y creo que de casi todos, que es el bench press. El bench press es un ejercicio muy bueno y muy completo para el desarrollo del tren superior. Trabaja varios grupos musculares, principalmente el pectoral, el deltoides y el tríceps. El trabajo puede ir cambiando y trabajar principalmente una porción de cada músculo dependiendo del ángulo en el que lo realices y de qué tanto se alejen tus brazos. Si quieren que hable más a fondo sobre esto, dímelo en los comentarios. De los levantamientos principales, aunque este creo que es de los favoritos, es de los que menos gente sabe hacer bien. Y hacerlo mal puede generar muchos problemas y yo personalmente lo realicé mal por años, simplemente porque no sabía cuál era la manera correcta de hacerlo. Después de hacerlo mal por varios años, empecé a tener problemas de mis hombros, de mis codos y de mis muñecas, y ya que corregí la técnica, estos desaparecieron rápidamente. Entonces, les recomiendo que aprendan la técnica correcta desde el principio, para que eviten esos problemas. En este ejercicio se trabajan varios movimientos. En primer lugar, hay una aducción de los hombros, que es cuando van hacia la línea media. Esto se genera principalmente por la acción de los músculos pectorales y la parte anterior del deltoides. Además, existe una flexión de los hombros que se da por la acción del pectoral en la parte clavicular y también por el deltoides anterior. Y después, hay una extensión de los brazos que se da por los tríceps. Existe mucha controversia en lo que es un buen bench press, especialmente entre los fisiculturistas y los powerlifters que se enfocan en la fuerza. En los últimos años, yo he cambiado mi perspectiva y he visto que la manera en la que lo hacen los powerlifters suele ser mejor. Si bien mi técnica no cumple con los estándares necesarios para el powerlifting, ya se va más hacia ese lado y menos de lo que se acostumbra en el fisiculturismo. Esta técnica es mejor para el desarrollo de la fuerza y también para el de la masa muscular. Es algo menos ortodoxo a lo que se acostumbra, pero la verdad es que he visto que me funciona y que esto ayudó a que disminuya el dolor que traen mis articulaciones. Igual que en los levantamientos principales y en general en todos los ejercicios, hay que prepararnos bien, hay que coordinar todo nuestro cuerpo para que el movimiento sea más eficiente y disminuya el riesgo de lesión. Para empezar, hay varias maneras de acomodarse para este ejercicio, pero la que más me gusta a mí es primero empezar con los pies, luego las nalgas y después la parte superior. La posición de los pies no está tan estandarizada y depende mucho de lo que prefiera cada individuo. Lo primero que yo hago es llego, me acomodo mis pies y después hago un arco con mi espalda y me voy recargando. Ya que me recargué, empujo un poco mis pies más hacia mí para estar generando un arco de mi espalda lumbar y dejar un espacio con el banco. Si se fijan aquí, tengo cuatro puntos de apoyo, que es fundamental. Está apoyada mi cabeza, mi espalda alta, mis glúteos y mis pies en el piso. Y aquí, todo esto contribuirá a generar tensión y ayudarme en el movimiento. No solo importa lo que haga con el pecho y con mis brazos, sino la tensión viene desde los pies que están bien anclados. Ya que están acostados, hay que agarrar la barra. Lo ideal es que la distancia entre mano y mano sea el 1.5 del diámetro diacromial. Esto quiere decir que van a quedar más o menos a esta altura. Ya que agarren la barra, van a hacer como si la quisieran jalar y van a apretar las escápulas y van a meterlas bien tensas. Piensen en meter los omóplatos o escápulas en sus bolsas. Entonces, jálenlas hacia atrás y hacia abajo. Ya que tienen esto, pueden terminar de acomodarse si todavía les faltó algo y van a empujar la barra. Para sacar la barra, hay varias maneras. Una es levantando los glúteos, empujando, volviéndolos a bajar, manteniendo el arco y sin perder la tensión, empezar el movimiento. El movimiento debe ser hacia adelante, hacia abajo y después hacia atrás y hacia arriba. Si se fijan, la barra no baja así, no baja en línea recta, sino mantengo los codos a cierto ángulo, bueno, los brazos a cierto ángulo, y esto es muy importante para disminuir el riesgo de lesión. Aquí mantengo mis brazos por lo menos como 45 grados y la barra baja hacia adelante, luego sube y se va hacia atrás. Si solo fueran a sacar una cosa de este video, que sea la siguiente: no cometan el error o la tontería de poner los pies de esta manera. No sé por qué a muchísima gente le da por hacer eso, hacer esto, etc. Eso únicamente hace que pierdan estabilidad y que el movimiento se vuelva más inseguro y menos eficiente. Entonces, no hagan esa tontería, los pies van bien plantados sobre el piso para generar tensión y estabilidad.
Lo que hay que hacer con las escápulas es bajarlas y jalarlas hacia atrás. Esto va a darle mucho más estabilidad al hombro. Y este ángulo debe ser el que utilicemos. La barra no debe de quedar así y no debemos hacer esta acción. Aquí el hombro está mucho más inestable. En cambio, si estamos a 45 grados de abducción, tenemos una posición mucho más segura para nuestro hombro. Y aquí se da el movimiento. Entonces, apretamos las escápulas, hacemos el arco para acomodarnos. Es importante que las muñecas estén bien fijas y un buen tip para esto es que pensemos en llevar los nudillos hacia el techo, siempre derechito a las muñecas. Además, podemos pensar en querer romper la barra para hacer más tensión. La barra baja hasta el pecho, toca y regresa, nudillos apuntando hacia arriba. Como les dije al principio, mi técnica no es ni pura de powerlifter ni pura de fisiculturista. Al final me he mezclado un poco, pero sí creo que es importante aprender varias cosas de los powerlifters porque finalmente ellos cargan muchísimo más peso y lo hacen lastimándose mucho menos que los culturistas. Hay ciertos aspectos que son más importantes que otros. Por ejemplo, algo que sí te recomiendo ampliamente es la retracción de las escápulas y el ángulo de los brazos. Esto aumentará muchísimo la seguridad y reducirá el riesgo de lesión. También el arco es muy útil, pero es menos indispensable que otras cosas como la posición de los pies, los cuatro puntos de apoyo, etc. Entonces, preocúpate por siempre estar tenso, las escápulas bien retraídas, el ángulo a 45 grados más o menos y que el camino de la barra va hasta el pecho y sube en diagonal hacia arriba. Después baja hacia el pecho y es hacia atrás y hacia arriba, no es en línea recta. Recuerda estos puntos, espero que te hayan ayudado. Si te gustó el video, sígueme en Instagram donde doy muchos tips en mi vida diaria sobre entrenamiento y alimentación. Si el video te resultó útil, compártelo con tus amigos para que también mejoren su técnica. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales para que te enteres de todas las noticias sobre Fiteligente. Checa mis otros tutoriales, te los dejo aquí en la descripción. Yo soy Santiago Espinosa, nos vemos en un nuevo video.